El cariño lo lleva en la mente, pero Elías Hernández sabe que ahora su corazón se debe a Cruz Azul. Un rolete fue su aportación para una victoria más de la máquina y también de un recordatorio de la calidad de jugador de la que León se despidió este torneo, junto con Roberto Alvarado y Milton Caraglio. Los celestes derrotaron 3-0 a los felinos. Tras 22 años en los que la Fiera y los Cementeros no se veían las caras en el Azteca, la tarde de este sábado permitió un verdadero espectáculo de fútbol en el que hasta el mismo César Arturo Ramos Palazuelos fue los protagonistas. Antagónicos, no hubo. Quizás para los Esmeraldas los errores claros de Jairo Moreno y Luis Montes fueron las causantes de la aniquilación, o también la sucia e irresponsable jugada de Alexander Mejía con la que se ganó una expulsión. Si bien las estadísticas dictaban que Cruz Azul obtenía resultados positivos en cada uno de sus juegos en la segunda parte, dándole así un significado diferente a la burla llamada Cruz Azulear, hoy se demostró que el planteamiento domina desde los primeros minutos y que los celestes llevan sangre de salmón al saber nadar contracorriente. Fue al minuto 19 cuando las cosas se pusieron difíciles para la máquina, más que la cancha que no se presentó de una mejor forma. Gerardo Flores cometió una fuerte falta sobre Pedro Aquino y sin duda el silbante le mostró la roja. El lateral supo de su error inmediatamente, pues no reclamó y solo le propinó un puñetazo al intento de alfombra verde que tiene el Azteca. Así se fue al vestidor. La historia del viernes pasado antes solo parecía repetirse para la escuadra celeste. La baja en la línea defensiva fue cubierta por un exigido Edgar Méndez. La Fiera parecía saber de la debilidad por la banda derecha y ahí originaron uno de los lamentos. Jairo recibió del Chapito Montes y su definición fue al poste derecho de Jesús Corona, quien respondió de la mejor manera, con una tajada. Solo era cuestión de tiempo y enfoque en la zona de adelante. Con la tranquilidad en la defensa, Alvarado se adueñó de la pelota y mostró, una vez más, el motivo de su llegada a la máquina. El joven refuerzo fue artífice de la primera estocada a la Fiera. Entró al área y filtró justo para la llegada del patrullero. Su definición fue detenida por los pies de Rodolfo Cota, pero el rebote fue letal y con la cabeza el Cementero puso el 1-0 al 31. Los Esmeraldas respiraron y tomaron calma, pues su as bajo la manga era la superioridad de hombres en la cancha. Sin embargo, no contaban con el accionar de Alex Mejía. Sin argumentos arribó a la estrella celeste para reunirse con Flores en los vestidores. Ahora sí las cosas estaban parejas, al menos en las plantillas con 10 elementos cada uno. Apenas Gustavo Díaz digería el error de su dirigido cuando fue testigo del 2-0 en el minuto 41. Nuevamente Elías dejó a un lado los sentimentalismos y con una jugada individual de Roberto al ganarle la carrera a Andrés Mosquera, se instaló en el área chica y ante la marca de William Tecillo y un ángulo enfrente, la madurez le dio por decidir un pase al patrullero. La parte complementaria podría decirse que fue de trámite. Pedro Caixinha continuaba dirigiendo a un equipo dominante y atento al medio campo para dejar sin oportunidades a los hombres que previamente había indicado como claves, Aquino y Montes, además de Mauro Boselli. Los Olé acompañaban a los jugadores que seguían en la búsqueda de ampliar el marcador. Por el otro lado, los felinos también se convirtieron en un bloque sólido que pocas veces otorgó libertades. Eso sí, Alvarado por derecha fue sin duda un elemento que no supieron neutralizar. Ya sin Elías, Martín Cauteruccio y hasta Rafael Vaca en la cancha, los celestes llevaron el juego hasta el cumplimiento de los 90 minutos, no sin antes alargar la fiesta en las tribunas con el 3-0 firmado por Milton Caraglio gracias a una pelota rescatada por el Piojo Alvarado que no se rindió ante la férrea marca de Mosquera. Así se alarga el invicto Cementero en la Liga 1010 que se conjunta con el de Copa 1010 para una suma de 12 partidos sin conocer la derrota desde la jornada 13 del Clausura 2018. Más noticias en MSN. Este es un nuevo Cruz Azul,
Roberto Alvarado. Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Toros se vuelve a imponer a Zaraperos en el tercer juego de la serie. Toros de Tijuana se impone 4-2 ante Zaraperos de Saltillo. Medio tiempo en Game On. Te traemos los torneos de esports más importantes alrededor del mundo. Montserrat nos presenta los torneos de esports más representativos en todo el mundo y no puedes perdértelos. Medio tiempo se presentó el maratón de la CDMX con leyenda de atletismo. La CDMX se encuentra actualmente en la posición 9 de los mejores maratones del mundo. Medio tiempo un cancelar 00053 configuración desactivado HDHQS del oeste. Es un nuevo Cruz Azul, Roberto Alvarado. Este es un nuevo Cruz Azul, Roberto Alvarado. Medio tiempo ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente. Toros se vuelve a imponer a Zaraperos. Medio tiempo 2:41 en Game On. Te traemos los torneos de esports más importantes alrededor del mundo. Medio tiempo 3:09 se presentó el maratón de la CDMX con leyenda de atletismo. Medio tiempo 1:39 estamos comprometidos en entregar el maratón con etiqueta oro. De la Vega. Medio tiempo 1:13 NASCAR Pit México 2018. La mejor era que ha tenido el campeonato en 12 años. Medio tiempo 2:37 la intervención del SAT en el fútbol mexicano es algo bueno. Medio tiempo 0:47 equipo infantil de vaqueros en Monterrey visitará la casa de los Cowboys. Medio tiempo 1:28 FIFA 19 presenta 16 estadios de la liga. Medio tiempo 0:54 Hermosillo ilusionado con la nueva etapa del Cruz Azul. Medio tiempo 5:14 Pumas y Cruz Azul quieren mantener su racha con la apuesta en caliente.mx. Medio tiempo 3:51 Memo debe aprovechar la oportunidad. Dorlan Pavón. Medio tiempo 1:16 Pavón no piensa dejar titularidad. Medio tiempo 1:57 quiero ser un referente en el América, Jorge Sánchez. Medio tiempo 2:28 Béisbol sin fronteras 16 de agosto. Medio tiempo 24 la liga presenta su nuevo balón Nike para la temporada 18-19. Medio tiempo 0:54 no hubo tiempo, Piojo Herrera sobre la cancha del Azteca. Medio tiempo 1:27